Hola muy buenas, mi nombre es Rubén Felgar. soy el gran maestro internacional de ajedrez y nos encontramos aquí nuevamente en Chef24 a punto de dar comienzo a una nueva clase de Usted juega. Estas clases interactivas que hacemos semanalmente donde son ustedes los que deben mostrar qué tan capaces son de encontrar las mejores jugadas de los mejores jugadores de la historia del ajedrez. ¿sí? Cada semana vamos viendo... Distintos tipos de partidas, a veces más estratégicas, más tácticas, y son ustedes los que en los chats tienen que ir a encontrar en los momentos críticos las soluciones a los distintos problemas que se van presentando. Pero bueno, primero lo primero, y para eso saludo a todos los que están entrando en las distintas salas. Vamos a estar tanto viendo los chats de, en el canal de YouTube como en la página de Chess24. Si alguien, como siempre, me puede dar el feedback, si se me ve, si se escucha bien, si se ve bien el tablero, sobre todo, que es lo que importa. Aquí son varios, estoy viendo en YouTube varios los que ya están presentes, que van saludando. Desde Cancún me saluda Alejandro Olivares, muchos saludos a todo México. A ver, se escucha, se oye genial, me dice Anthony. Perfecto, me quedo tranquilo y sigo hablando. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué tal? Una semana más de cuarentena en casi todo el mundo, ¿cierto? Eh, así que no nos queda mucho más que ver ajedrez. Y la verdad es que ese panorama tampoco es tan malo porque estuvo lleno de actividad. Me imagino que casi todos ustedes se habrán divertido con, con el torneo de Magnus que se hizo en Chef 24, que acaba de terminar ayer mismo, en esa gran final con Nakamura. Así que yo me lo estuve pasando genial, en verdad. La verdad que estuvo muy entretenido y parece ganar más actividad de ese tipo, así que se agradece. Y por los pronto veo que mucha gente se sigue sumando en los chats. Vamos a ver acá en Chef 24. ¿Quiénes están llegando? Acá veo a Little Capablanca, Pablo Díaz, los sospechosos de siempre ya a esta altura, Román, el acto despiadado, de bueno, veo que ya somos unos cuantos así que vamos a dar inicio. La clase pasada, eh, veníamos de una racha de partidas muy violentas, la clase pasada hicimos una posicional de Karpov, que era mucha maniobra, esa famosa partida de Karpov contra Unziker eh, en la cual se trataba muchas maniobras con ventaja de espacio, ganar la columna A. Y hoy vamos a seguir con una partida aún mucho más antigua. Y es una de mis partidas favoritas, de uno de mis jugadores también favoritos, que muchos de ustedes lo conocerán y quizás otros para otros sean la primera vez que lo escuchen nombrar. Y se trata de Harry Nelson Pillsbury. ¿sí? Este jugador de finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Perdón, quiero decir finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, me estoy equivocando ahí. Eh, fue uno de los grandes genios norteamericanos, después de Murphy fue el siguiente genio norteamericano que apareció en la escena del ajedrez. Y la verdad que tuvo una carrera meteórica, pero bueno, lamentablemente no vivió muchos años, falleció a los 33. Pero en algún momento de la historia del ajedrez fue un contendiente muy serio por el título mundial, especialmente en el año 1895 y 1896, donde tuvo resultados extraordinarios. Se trataba de un gran genio del ajedrez, tuvo el récord. De partidas de simultáneas a ciegas en ajedrez, también en damas, y fue un jugador que ha ganado torneos delante de todos los mejores. Incluso para que tengan idea, contra Lasker, contra el ex campeón mundial, tuvo un score igualado de 5 victorias, 5 derrotas y 4 empates. En fin, uno de los grandes jugadores del siglo XIX, eh, siglo XX. Y quiero homenajearlo con una partida muy linda que jugó contra el doctor Tarras, otro contendiente al título mundial. Esta partida se jugó en el torneo de Hastings en 1895. Creo que ya hemos visto más de una partida de Hastings. Se trata del torneo más antiguo que se sigue haciendo en la actualidad eh, en Inglaterra. Y en esta partida, Pilsur Iba de Blancas va a ser una partida que vamos a tener maniobras, pero también vamos a tener mucho dinamismo, mucha táctica. Así que prepárense porque van a venir muchas preguntas. Pero bueno. Hay que comenzar por el comienzo, la apertura de 4D5, C4, un gambito de dama, caballo C3, caballo F6. Hoy en día se está jugando. hoy <coughs> disculpen, un poco de resfrío. Hoy en día se está jugando mucho al F4. De hecho, en los matches que jugaron entre Nakamura y Carlsen estuvieron haciendo la línea con el fil F4. Pero en aquel momento se jugaba principalmente al fil G5 clavando el caballo. Lo cual, como ustedes saben, tiene mucha lógica. Alfil e7, caballo. Eh, bueno, vale la pena, ya que estamos hablando de Tarras, vale la pena mencionar, volvemos unas jugadas atrás, que algunos años después Tarras jugaría sistemáticamente c5, ¿sí? defendería a muerte esta defensa que luego, hasta el día de la fecha, lleva su nombre, ¿sí? la defensa Tarras. Pero en algún momento juega caballo f6, alfil g5. Y ya que estamos hablando un poco de historia de aperturas, para quien le interese, acá Tarras juega al file 7, que es la jugada principal. Pero el mismo Pilsuri, luego de esta partida, sugeriría una defensa bien creativa que comienza con caballo BD7. Una celada de aperturas que, bueno, me imagino que la mayoría de ustedes conoce. Y es que en caso de peón por peón por y caballo por peón, y esto sé que es muy básico para la gran mayoría de ustedes, pero solamente a modo de entrar en calor, como hacemos todas las semanas, que alguien me diga qué juegan las negras aquí. ¿Por qué traían el peón de 5 Y así vamos probando los chats. El sonido. Aquí JF con esa me dice que el Tito Pillsbury fue un monstruo. El <laughs> Tito. Así es. Harry Nelson Pillsbury fue un monstruo del ajedrez. A ver si me van diciendo. Y vamos probando qué tal están los chats. Y sí, ya son todos los que dicen que. Efectivamente, caballo por caballo, sé que esto lo conocen, pero más de alguno en el chat se verá sorprendido por esta jugada que aparentemente entrega la dama. Pero luego al fil por dama, resulta que este jaque, el rey no tiene más posibilidades para cubrirse el jaque que tapar con dama. Y resulta que cuando recuperamos la dama y comemos este alfil, contamos las piezas y tenemos un caballo de ventaja para las negras. Esta es la trampa que encierra a caballo BD7, pero bueno, la idea es un poco más profunda, ya que en caso de caballo F3-C6, la idea de esta defensa del negro es sacar la dama a A5, habiendo enlazado los caballos, sin sacar este alfil todavía, para muchas veces poder jugarlo a B4. Y esta apertura que hoy en día se conoce como Cambridge Springs, eh, en realidad fue una idea de Pilsuri. Así que como para quienes no conocen a, a este gran jugador norteamericano, eh, les voy mostrando algunos de sus aportes al ajedrez. Pero bueno, en la partida vino el file E7, caballo F3, caballo BD7, torre C1, ¿sí? todo esto es bien conocido hoy en día, en roque, E3, es muy normal que las blancas jueguen primero la torre C1 y no mueven en el file, esperando muchas veces que las negras coman para recapturar en un solo tiempo, y también es muy normal que las negras por esa misma razón no quieran comer, y hoy en día, desde hace mucho tiempo, que C6 es considerada la jugada principal, esto se jugó en el título, bueno, en muchos campeonatos mundiales. Principalmente uno recuerda muchas partidas en esta posición entre, entre Capablanca y Alequín en, en su match del año 27. Pero aquí Tarra hace otra jugada que también tiene bastante sentido usualmente, que es básicamente de lo que se trata esta posición. El negro tiene un gran problema a resolver en todas estas aperturas de gambito de dama. Eh, mi problema a resolver es que no puedo sacar esta flecha, pero ahí lo logré. Bueno. El problema del negro es el alfil de C8. Hay distintas alternativas de cómo resolverlo, pero B6 para sacarlo por el fil B7 suele ser algo bastante trillado. A esto se conoce esta apertura, no es propiamente la Tartacover. La Tartacover es un B6, unas jugadas antes. A esto se le conoce como la defensa, la variante del fianqueto dentro del gambito de dama declinado. Ese es el nombre que tiene. Y contra B6, Pillsbury hace una jugada que es muy estándar y se trata de lo siguiente. Si movemos el alfil, por ejemplo, nuestro rival podría capturar en c4 y jugar alfil b7 y resolver este gran problema del cual hablábamos. Entonces, contra b6, una vez que expresa sus intenciones de sacar el alfil por b7 o por a6, hacemos peón por peón primero, peón por peón, y ahora, luego de. Hay que aclarar también que de caballo por eh, implica la pérdida del peón de c7, luego de caballo por caballo, el por el esto. Esa simplificación no es posible porque nos comen el peón. Así que las negras tarras tienen que comer componente 5. Y ahora jugamos el fil de 3. Y la idea de B6, el fill no termina de liberarse. ¿sí? Así que esto se considera un orden bastante preciso para, para las blancas. Ahora bien, Pillsbury en otra ocasión hizo caballo e5. Y contra el fil b7 jugó f4. Este ataque que hoy en día también creo que se hizo en alguna de las partidas de, de la final de Carsen o la semifinal. Creo que en la semifinal, si mal no recuerdo, creo que Ding Liren hizo un ataque similar contra Carson. Terminó perdiendo la partida, creo que fue la cuarta, pero la verdad que tuvo muy buenas chances de victoria. En fin, esta maniobra que ustedes habrán visto una y otra vez en distintas aperturas de El Caballo 5 y F4... Es muy típico de Pillsbury. Se hizo famoso por esta maniobra. Así que acá vemos otro de los aportes. Él ya lo venía jugando esto desde. Bueno, lo hizo Caballo 5 en 1903 en Monte Carlo. En una partida muy famosa que ganó Wolf. Para quien quiera buscar esa referencia. Pero esta partida que es anterior, que es de 1895, jugó al field de 3 primero. Al field de 7. Se enrocó simplemente. Eso es una. Es de buenos modales ajedrecísticos, enrocarse lo antes posible, c5 juega tarras, lo cual también es muy natural. Y ahora qué jugarían de blancas, qué se les ocurre como jugadas eh, tentativas aquí, como para que vayan soltándose un poquito. Después vienen las preguntas difíciles, créanme que no van a faltar. Mientras tanto también vamos saludando a todos los que se van incorporando. Aquí Miguel Miranda, Topacio, Marcelo A ver Aquí Yadrez Escolar que dice vamos a dejar un like Estoy completamente de acuerdo con la moción De, de Yadrez Voy a dejar todos los likes Que quieran Aquí también A ver Román de Luca propone Dama C2 como algo típico Está bien, Dama C2 es una jugada b3 para evitar c4 propone Pablo Díaz no me gusta tanto b3 porque siento que con el alfil en este lado del tablero y no más bien en b2 uno está debilitando varias casillas negras que en algún momento no las pueden explotar todavía no es verdad que evitás c4 y que c4 te puede molestar un poco pero creo que las casillas negras que debilitas hacen que b3 sea una jugada no mala pero no tan fina eh y Dama C2 también tiene unos problemas. Y es que cuando te pongan la torre en C8, te están haciendo rayos X sobre esa dama. Así que, a ver, mate propone H3 para dar un hueco en el futuro del field de G5. Gam 64, Dama B3. Dama B3, cuidado, Gam, porque si mal no veo, acá te están haciendo un tremendo ataque doble. Cuidado con la táctica, señores. Otros proponen como Benja. GP al fil B1, como para empezar a armar con damas de 2 la máquina mortal en esa diagonal, interesante. Miren, acá se han probado muchas jugadas en esta posición. Una que están proponiendo por ahí, José Ordaz, es Torre 1, que es lo que siguió en la partida. Aunque no es, no es una jugada mala, pero tampoco es la más precisa. La práctica para que tengan idea es: si al fil B1, que es otra jugada que están proponiendo, generalmente lo que te va a hacer las negras es Caballo 4. Te empiezan a cambiar piezas, esta es una jugada muy típica, el caballo quiere saltar E4 y te están bloqueando toda esta diagonal. Por lo tanto, el plan de alfil B1 y DAMA C2 carece un poco de, de profundidad en esta posición. Lo que la práctica ha mostrado como mejor es un alfil F5, que luego se volvería una jugada temática. La idea es de alguna manera con los dos alfiles empezar a poner presión en estas diagonales, sobre todo si el plan de las negras es poner una torre en C8, el alfil en F5 se va a mostrar especialmente molesto. Y también de alguna manera, la idea, muchas veces supongamos que hacen torre C8, la idea tiene que ver con en algún momento poder comer y empezar a presionar estos peones eh, peones colgantes, como se los suele llamar. ¿sí? En vez de esto, Pillsbury en 1895 hace torre E1, una jugada no mala, pero un tanto superficial. Y si bien acá se podría jugar caballo cuatro de negras, tarrash. Eh, juega bien a ganar, bien complejo la posición y hace C4. Recordemos que Tarra ya era un jugador eh, en ese momento quizás más reconocido que Pillsbury, que era una, una estrella emergente. ¿no? Recién en este torneo iba a ganar una fama de super jugador, por decirlo así. Eh, contra C4, por supuesto, al Fil B1, las negras juegan a 6. Fíjense este procedimiento de las negras de jugar C4. La verdad que merece un comentario, porque la fil de B7 queda un poco atrapado para a mediano plazo, pero las negras ganan espacio inmediatamente en el flanco de dama y lo que procuran es ahora luego con A6 y B5 empezar a hacer una avalancha de peones en ese flanco, ganar espacio e intentar aprovechar esa ganancia de espacio para generar un ataque en el flanco de dama, cosa que lo van a hacer bastante bien en la partida como vamos a ver, ¿sí? Pero por supuesto, cuando hacemos C4, estamos dejando de presionar el centro blanco, específicamente el peón de D4, y eso le da un poco más de manos sueltas al primer bando como para intentar hacer un ataque en el centro del tablero. ¿sí? Así que la pregunta luego de A6 con idea de B5 es: ¿cómo continuamos jugando de blancas? ¿Cuál será nuestro plan? a ver claro algunos comentan que ahora con c4 se viene un e4 blanco eso es verdad que muchas veces cuando nos hacen c4 luego viene la ruptura natural de e4 el único problema que tiene 4 en estas posiciones es también que estaríamos eh, activando mucho el alfil de b7 entonces hay que ver si tenemos realmente muchas ganas de hacer eso ¿Qué les parece? Muy bien, bueno, algunos como Topacio Canal proponen jugadas como A4 para evitar B5. Ok, el problema de A4 es que evitas B5, pero también estás dando una casilla grande en B4 para este alfil en algún momento. Y si yo en algún momento igual te juego, no sé, alfil C6 y te hago B5, cuando te hagan el B5 van a ir con más fuerza que antes. ...porque va a venir con una ruptura inmediata... ...entonces A4 es una jugada buena... ...si te podés asegurar que el B5 no te la van a hacer... ...pero en este caso si te hacen B5 o te la hagan... ...y si vos querés comer A por B5... ...hay un problema ahí... ...porque se activa la torre de A8... ...y eso eh, es difícil... ...entonces A4 estratégicamente... ...es una jugada muy delicada... ...de hacer para las blancas... ...yo no la recomendaría tanto... Eh, ...otros proponen como Raymond propone caballo 2... ...empezar a hacer un pasaje de caballo... Otros damas C2. Hemos dicho que contra Dama C2, que es una jugada muy tentadora. A ver si en algún momento vamos mate. Siempre nos hacen caballo E4. ¿sí? Esa jugada sepan que va a venir de parte de las negras. Otros proponen caballo de 2, como Giovanni Martínez. También Marcelo Juliano. Caballo de 2 para F4 y E4. Ok, caballo de 2 para control D4. Tiene sentido. ¿sí? Y acá alguien que se llama Soy Genio Genio. Miren que nick. Casi siempre veo que hacen B3. Eh, cuando hacen C4 bueno, B3 es una jugada de doble filo, uno hace la jugada B3 solamente cuando no te pueden hacer B5 tan fácil porque si es F3 y te juegan B5 <coughs> no lograste realmente debilitar tanto el punto C4 y luego si te descuidas te están jugando B4 y el peón te lo están pasando a C3 lo cual estratégicamente sería súper comprometido para las blancas, porque te hacen un peón pasado en C3 defendido muy fuertemente por el peón de B4, así que... Eh, la jugada efectivamente, como dice Juan Pablo Cámara, Manuel Fernández, en fin, son varios antes los que venían diciendo la jugada también, eh, José Luis Domínguez, un clásico de las clases, Tomás Volán, en fin, muchos que ya eh, se empiezan a repetir los nombres, lo cual me, me alegra que haya muchos asiduos a las clases. Eh, en fin, todos ellos están proponiendo Caballo 5 y efectivamente es la jugada correcta que luego llevaría, sería como uno de los sellos distintivos de... De, de Harry nuestro amigo Harry de Pillsbury sí de hecho era tan fuerte jugando este tipo de posiciones con el caballo en e5 que hoy en día se trata de una maniobra convencional en estas posiciones que se llegó a decir que cuando Pillsbury ponía un caballo en e5 la partida estaba terminada así de fuerte jugaba él estas posiciones sí tiene victorias contundentes sobre muchos de los mejores jugadores de, de aquella época la idea es poner un caballo en el centro del tablero y ese caballo es una pieza muy importante para ejercer presión, luego lo vamos a poder defender con el peón en F4. La idea de las blancas es tomar cierto control del centro, pero sobre todo el caballo también le va a permitir eh, desarrollar ciertas iniciativas en el flanco de rey. Y si las negras juegan, por ejemplo, caballo por caballo, peón por, que dobla peones, empiezan a tener muchos peones a la hora. muchos peones. Tienen muchos peones, pero quería decir que empiezan a tener muchos problemas a la hora de defender el punto D5. Por ejemplo, en caso de caballo de 7 Alfil F4 sería una jugada temática en esta posición. Mucho tiempo después Spassky jugaría en este estilo con este alfil F4 contra Petrosian, en fin, y otros jugadores. La idea del alfil F4 es que luego de caballo C5 básicamente las blancas llegan a tiempo a presionar muy fuerte el peón de D5. Y a las negras les cuesta mucho la defensa del mismo. Así que caballo E5, una jugada muy fuerte de Pillsbury. Tarras sigue con su iniciativa en el flanco de dama con B5. Pilsbury sigue con su clásico plan de F4 y solidificar ese caballo en el centro del tablero. Torre E8. Dama F3. Decimos que queremos atacar en el flanco de Rey, así que lo que tenemos que hacer ahora es empezar a acumular piezas en el sector del tablero que queremos abordar. Y ahora, caballo F8. Tarra es un jugador muy muy fuerte, recordemos, ha jugado matches por el título mundial. Hace esa jugada defensiva que es muy buena. Es una idea de Stenitz, según tengo entendido yo. ¿sí? El caballo en F8 defiende el punto H7 y defiende el rey de forma bastante económica y muy efectiva. Así que se da cuenta que se le viene un ataque encima y prefiere defenderse. También acá se da cuenta que comer nunca termina de convencerle del todo. En este caso, hasta podríamos comer con peón F y abriendo la columna F sería muy peligroso para el negro. Así que Caballo F8 parece una buena jugada. Ahora, eh, bueno, quizás en este momento deberíamos hacer a 3 una jugada como para intentar frenar un poco la expansión de, del negro en el flanco de dama. Pero en vez de eso, eh, Pilsuri juega este caballo 2, esta idea de trasladar el caballo al otro sector del tablero, al flanco de rey, para montar un ataque. Se trata de una jugada un poco imprecisa. ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer ahora de negras? Hay que hacer una jugada buena y también temática. ¿Qué les parece? Aquí, soy un genio, dice que el caballo de 5 o de 4 también es una idea típica en el muro de piedra. Es correcto, es una de las claves en ese tipo de, en ese tipo de aperturas. Luis Z nos pregunta si cuando analizamos variantes se pueden mover las piezas. Eh, bueno, si ustedes tienen un tablero opuesto, o sea, acá en los módulos, en la página que yo estoy dando, el 24 no, la idea no es esa. Pero si ustedes tienen un tablero puesto y quieren ir moviendo las piezas por momento, eh, háganlo. La idea es idealmente que intenten ver las jugadas eh, mentalmente, sí para ir ejercitando esa habilidad. Pero están ustedes y si disfrutan de ir moviendo las piezas y volviendo eh, atrás, es un poco difícil por el ritmo en que vamos en la clase que puedan hacerlo, pero no hay ningún problema, por supuesto. Y aquí, bueno, varios proponen B4, pero en general... En todo el chat están proponiendo la jugada correcta. Vamos a ver a Cánchez 24, a Napoleón 21. ¿Quién más? Juan Luis 2368. Son varios los que están encontrando, los que están proponiendo B4, una expansión al flanco de dama. Pero Jodin, o mira cómo te pones, <laughs> o James Steven, que hace tiempo que no lo veo, James, perdón. James que también propone la misma jugada. Que se trata de caballo E4. Bueno, muy bien, efectivamente Caballo E4 es la jugada temática. Una vez que el blanco jugó caballo E2, perdió control de este punto central del tablero. Y para las negras es muy normal aprovecharlo. ¿sí? Después de todo, yo hice la jugada de F4 muy rápido con blancas. Pero obviamente F4 no solo tiene virtudes, también tiene el defecto de debilitar este punto en el centro del tablero. Así que ni bien el negro puede hacerlo. Salta E4 y eso. Eh, es bien bueno porque le da utilidad a su alfil de B7 bloquea un poco el alfil de B1 y también cambia un par de piezas así que una muy buena jugada de Tarras que hasta el momento viene jugando impecable alfil por alfil, come con torre el gran doctor Tarras y ahora Pilsbury decide que un caballo en E4 es demasiado pieza así que lo elimina nomás a cambio del alfil alfil por caballo, peón por llama G3 Fíjense que si la dama quisiera irse a h3, estoy yendo un poquito rápido porque van a haber muchas preguntas difíciles, quiero que tengamos tiempo para las mismas. Si dama h3, eh, las negras podrían expulsar el caballo con f6 y contra caballo g4 incluso jugar al c 8 clavando y eliminando ese caballo y obtendría una muy buena posición de, de apertura. En cambio, Pilsuri juega dama g3 haciendo rayos x sobre el rey contrario, eh, f6. Es natural que las negras quieran expulsar ese caballo del centro del tablero. Me acuerdo una vez cuando empecé a jugar ajedrez una de mis primeras profesoras, Sandra Malajovic, que ha jugado en equipos olímpicos de Argentina. Eh, en una partida que yo les comenté, pero mi rival me pone un caballo en E5 y yo tenía una cosa que tenía un peón en D7 y todo el tiempo podía jugar D6. Y nunca lo hacía. Por alguna razón yo estaba, tenía 10 años, estaba comenzando a jugar y no entendía la fuerza del caballo de D5. Entonces ella estaba supervisando muchas partidas porque era una clase con muchos niños. Y cada vez que pasaba por la mía me explicaba que era una buena idea jugar de 6 para expulsar el caballo. Pero ella se iba y a mí decía, bueno, ¿para qué? El caballo está ahí, ¿qué me importa? Yo seguía haciendo mi juego hasta que la tercera o cuarta vez que pasa y ve que yo no juego de 6 se desespera, agarra y hace ella misma la jugada en el tablero, ¿no? Y ahí me quedó clarísimo que había que expulsar los caballos y que por supuesto la, la maestra tenía razón, ¿sí? Eh, no tiene ningún sentido, por más que el caballo N5 por el momento no está haciendo nada demasiado peligroso. Uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro, así que cuando nuestro rival tiene piezas muy avanzadas, por disciplina, se las expulsamos. El doctor Tarras sabía eso hace 125 años atrás y juega F6. Pillsbury juega caballo G4. Eh, y ahora, claro, estamos amenazando cosas muy concretas de blancas, como por ejemplo hacer caballo por peón jaque. Y si las negras nos juegan f5, no solo podríamos volver a nuestra casilla de 5, sino que podríamos dar jaque en h6 y después comernos el caballo, el peón de f5. Así que eh, caballo g4 es la jugada que, que hace Pillsbury. Rey h8. Y ahora qué juegan de blancas. Momento también importante. Veo que en plena cuarentena hay un edificio y una construcción al lado de mi casa. Espero que no les estén llegando todos los sonidos, que a mí estoy escuchando unos taladros a todo volumen. Espero que no les esté molestando a ustedes tanto como a mí. Pero claramente no todo el mundo respeta las cuarentenas. ¿Qué jugamos aquí? De blancas. Muy bien, muy bien. Veo el chat súper enchufado. Bueno, ya me tienen mal acostumbrados a estar aceptando siempre las jugadas. Pero veo que prácticamente de forma unánime están todos proponiendo la correcta F5. Así que la hago en el tablero y muy bien. Muchos se animan a ir más lejos y dar explicaciones del porqué esa jugada. Diciendo que despeja la casilla al caballo. Eso tiene sentido. Si queremos desplegar un ataque en el flanco de Rey, tiene sentido para nosotros ganar casillas para nuestras piezas y ganar espacio en el mismo. Así que F5 está muy bien. Tama de 7 juega Tarras Torre Feo, una parte también fíjense como el negro ha ganado espacios con los penes en E4 y C4. Así que las blancas también tienen que llegar con un peón a la quinta línea. Porque si no van a estar en, en desventaja simplemente. Y ahora el negro hace una jugada que no es la más precisa. Va a perder un tiempo. Como vamos a ver a futuro con torre D8. Era mejor colocar la, la torre inmediatamente en E8. sobre protegiendo el punto avanzado de 4. Pero Torre D8 tampoco es una jugada terriblemente mala. Eh, Pillsbury juega torre F4. Llega un momento de maniobras con piezas. En vez de poner el. Claro, si ponemos el caballo en F4, el problema es que simplemente nos comen el peón. Y lamentablemente este caballo no tiene ningún tipo de descubierto efectivo a realizar. Así que Pillsbury prefiere ir con la torre a F4. Dama de 6 juega Tarras. Y ahora viene algunas maniobras de piezas que vamos a pasar sin mucha pena ni gloria en las próximas jugadas. Dama H4. Sobre protección de, del punto, eh, e4 caballo c3. Y ahora fíjense esta jugada del negro alfil de 5 Las negras deciden poner el alfil ahí y asegurarse el bloqueo del peón eh, blanco que nunca le vayan a hacer un d5. Así que alfil de 5 también el alfil eventualmente puede pasar al flanco rey a defender su propio monarca. Es una buena jugada. Luego de alfil d5, caballo f2 maniobra. Las blancas, esta era parte de la idea de Pilsug atacar con muchas piezas el centro, el centro negro, pero las negras lo defienden simplemente con damas c 6 una buena jugada de Tarras. Los dos están maniobrando muy bien, torre f1, llevando piezas al flanco donde quiere tomar la iniciativa. b4, caballo e2. Nótese que en caso de caballo por el fil, que es tentador, nos hacen dama por y. El problema es que claramente el ataque negro en el flanco de Dama está llegando antes que el blanco. Por ejemplo, si ahora queremos venir a frenar el peón pasado con, con torre C1, las blancas podrían jugar de todos modos C3. Y luego de peón por peón, Dama por peón, tendría un ataque muy fuerte porque contra peón por Dama de 2, la posición blanca se encuentra muy descoordinada. Básicamente nos amenazan la torre y nos van a comer el peón de 3 clavando el caballo F2. Esta posición no tendría ningún tipo de gracia para las blancas. Por eso contra B4, sé que estoy yendo un poco rápido en esta fase de la partida, pero quiero que lleguemos a esta posición donde a partir de ahora cada jugada va a tener un peso concreto muy grande y ustedes van a tener que estar encontrando tanto los movimientos correctos del blanco como de las negras. Y acá por supuesto empezamos por las negras que jugarían en esta posición. ¿sí? Piensen un poquito, es hora de reflexionar. ¿Qué habrá hecho el doctor ¿O ¿Qué debería haber hecho el doctor Tarras? Esta partida también va a tener varias imprecisiones, pero va a ser una gran lucha. Acá Héctor Data Science nos pregunta, ¿por qué no G5 de negras con doblete? Bueno, porque en caso de G5 existe quizás... Eh, se te pasó por alto o no conozcas la regla que existe algo que es peón al paso. Este peón de quinta fila puede simular que el peón pasó por G6 y las blancas pueden hacer peón por peón al paso, ¿sí? capturando. Y si recapturamos con caballo, que parece que nuevamente hace un doblete, ahora tenemos dama por F6 jaque y salimos del problema ganando un peón. Así que G5 eh, no sería una buena jugada, pero es una buena pregunta. Muchas veces eh, los penes al paso pasan desapercibidos. Hmm. Los peones al paso generan, generan confusión. Una de las historias más divertidas que me tocó presenciar en persona, no voy a decir el nombre de esta persona porque sé que se va a ofender, pero una vez en, hace como unos casi 10 años atrás vino Nigel Short, Sir Nigel Short a Chile, el ex eh, subcampeón mundial, ¿no? jugó por el título mundial contra Kasparov, y dio una, una simultánea eh, en el club Chile de ajedrez contra bueno, un grupo de aficionados. Y de pronto, en, te, en determinado momento, eh, está Short y en un tablero, justamente contra, una, contra una, un jugador que es amigo mío, eh, en determinado momento, pero aficionado, en determinado momento, Short va y le hace un peón por el paso que es una jugada durísima. Y esta persona, ese peón, no sé, es un, supongamos eh, que sea B, B por C6 al paso, pero ese peón venía de la columna A. No venía originalmente la columna B y esta persona, este amigo mío, estaba 100% convencido de que si un peón cambiaba de columna ya perdía el derecho a hacer peón por peón al paso, simplemente porque no era la columna original. Era una idea que tenía en la cabeza, no sé de dónde la sacó, pero está 100% convencido. Entonces cuando Short le come el paso, él se pone a, a discutirle, ¿no? Explicándole al subcampeón mundial que no, que esa jugada era ilegal. Y Short le dice, no, no, esa jugada la puedo hacer, ¿no? Pero este amigo terco le sigue discutiendo. Hicimos una discusión de como 5 minutos acerca de esta persona intentando explicarle al subcampeón mundial cómo se coma el paso. Hasta que en un momento yo le dice eh, chistosamente: Créeme que sé las reglas del ajedrez, la hace peón por el paso y sigue al siguiente tablero. La cuestión es que eso fue hace 10 años y no hay una vez que no vea a este amigo en cualquier situación que se me presente para eh, hacerle un poco de bullying respecto a esa, a esa situación. Pero bueno, creo que fue de las cosas más absurdas que vi en, en una. Exhibición de simultáneas, ¿no? Eh, pero como les digo, el peón por peón al paso muchas veces trae confusión. Y mientras cuento esta historia que no tiene nada que ver con la partida de Pillsbury, veamos qué nos dicen ustedes. Algunos proponen rey g8, salir de los rayos x de la dama h4, como Marcelo propone eso, interesante. Eh, quizás poner el caballo en g5 mediante h6, caballo h7, caballo g5. El problema es ese caballo en G5 que yo puedo quitar la dama y te lo puedo echar con H4. Así que quizás son muchas jugadas para algo que no va a ser tan decisivo. Eh, acá, a Héctor, le gustó la anécdota ¿Te Sentiste identificado, Héctor. No, yo sé que quizás con G5 te hubiera a comer en G6 y dar ese doble de caballo. No era tan fácil de ver. Eh, otros están proponiendo, bueno, el File 6 de José, no lo entiendo porque hay un peón en F5. Ah, ya lo entiendo. Miren. Miren qué picardía, ¿no? Alguien me quiere jugar al File 6 para peón por caballo. Eso es. Es bastante original, voy a ceder ese punto, jugar G5. Acá entendí, le dejo José Lo que pasa es que alfil E6 es una típica jugada que es lo que llamamos un lance. Porque quizás si yo te como, quizás G5 sea buena. Cosa que ni siquiera creo. Pero si no te como alfil E6 no te sirve de nada. En todo caso creo que en esta variante en particular, por ejemplo si te juego dama aquí. Me comes, por más que te entregue una calidad. Ahora te juego D5, no sé, venís con la dama. Y después te como acá. Eh, a pesar de tener calidad de menos, es por un peón y creo que ya estaría ganando muy fácil de blancas. Así que cuidado con las trampas que ponemos. ¿eh? Había también Mijail Tal, era famoso porque él en varias ocasiones decía que una de las cosas que más le gustaba en el ajedrez era cuando su rival le ponía una trampa, en vez de evitarla, muchas veces intentar entrar en la trampa y buscar refutarla desde ahí mismo. ¿sí? Le gustaba como, como terminar haciéndolo del cazador cazado, por decirlo de alguna manera así que cuidado con esas trampas eh, y acá Iván Dries nos pregunta si Dama 4 es muy suicida también Giovanni Martínez propone Dama 4 a ver que más James Stevens eh, Steven también propone Dama 4, son muchos los que quieren hacer esa excursión con la Dama en busca de, del peón D2 de muchos otros los que proponen eh, también jugar A5 no hay tantos que propongan la jugada que, la jugada más fuerte acá veo que por ejemplo Marco Caldeira. A ver quién más, otros más también la están proponiendo. Juan Carlos Rodríguez, en fin, en realidad son varios. Néstor Torres, son varios los que también dijeron la jugada más fuerte. En fin, en la partida eh, Tarras jugó a Dama 4, y esta jugada es una jugada muy osada. ¿sí? Eh, es interesante, pero termina siendo un error. Es demasiado osado ir con la dama, a descentralizar tanto esa pieza para buscar un peón. Cuando te están intentando hacer un ataque contra tu rey, ¿sí? la dama no debería alejarse tanto de su propio rey. Si lo hace, tiene que ser con mucho cuidado, porque entonces los ataques a nuestro monarca se pueden volver eh, muy, muy sensibles. En vez de eso, la jugada más fuerte aquí era un contrajuego inmediato con C3. Y la idea es que a C3 contra peón por peón. Eh, parece que hay problemas luego para defender el peón de C3, pero ¿cuál puede ser la idea? Para quienes sugirieron C3 contra peón por peón, ¿qué querían hacer en esta posición? Porque muchos dijeron C3. Pero anímense también, los, sobre todo los jugadores ya más avanzados que están viendo esta clase, a no solo quedarse con la primera jugada, sino intentar poner líneas en el chat. Como ya muchos de ustedes sé que lo hacen, ¿sí? Contra C3, algunos están diciendo que a peón por peón, la idea es hacer el fill por peón en A2. Pero si hacemos esto, el fill por peón, y nos comen peón por B4, no solo nos están ganando un peón, sino como de alguna manera la iniciativa en el flanco de dama... Eh, ...de alguna forma se ve bastante apaciguada. ¿Cuál puede ser la idea? Bueno, bien César Ugarte, Tomás Volán, Alex, Lautaro... ...son muchos los que están diciendo que la idea es... ...en este caso contra peón por hacer una jugada... ...no hacer eh, inmediatamente peón por peón, quizás... Eh, ...sino más bien la jugada intermedia alfil C4. Si, sí, alfil C4... Sería una posición bien peligrosa para el blanco, porque luego de torre 1 ahora nos pueden, nos pueden comer y comer en C3. Y la verdad es que contra torre C2 hay jugadas tipo dama B5, generando unos problemas en la primera línea del blanco bien peligrosos. También para los que dijeron C3 y a peón por, peón por, tampoco está mal esa jugada, con idea que a torre C1, C2, en ambos casos. Eh, la posición es bien compleja, pero las negras tienen un contrajuego muy fuerte en el flanco de dama. Y de hecho, tiene una posición probablemente preferible. Le dijimos después de todo que el caballo de 2 de, de Pilsuri se trataba de un error. Pero en vez de hacer C3 y buscar el contrajuego inmediato, eh, Tarrasch hace una jugada mucho más ambiciosa como Dama 4, que fue un movimiento que muchos de ustedes sugirieron, pero que va a traer ciertas consecuencias. A ver. Contra dama 4 la pregunta es, ¿qué juegan ustedes de blancas también? Porque de todos modos nos están amenazando dama por a2, dama por b2 y eliminarnos todo el flanco de dama y coronarnos los dos peones. El peón de c4 y el peón de b4 que empiezan a avanzar y a veces nadie los detiene. Yo me acuerdo, hoy ando con, parece como muy charlatán, con, con ganas de contar historias. Que, me van a tener que disculpar por eso pero me acuerdo en una Olimpiada en 13 en el 2008 que yo jugaba bueno para Argentina en el primer talón en aquella ocasión y me toca jugar contra Uruguay, contra el maestro Rosselli y en algún momento yo estoy montando un ataque fuerte en el flanco de Rey pero en ese, en ese vaivén de mi ataque le dejo comer el flanco de Dama y él tiene dos peones en B4 y C4 yo tengo un ataque muy fuerte pero no llegaba nunca a dar mate y veía cómo esos peones iban avanzando lentamente, C3, B3, C2, B2. Hasta que me coronaron prácticamente los dos peones. Tuve que abandonar esa partida. Pero hasta el día de hoy pasaron ¿cuánto? 12 años y veo dos peones en C4 y B4 y les digo que me da escalofríos. Todavía me quedé absolutamente traumatizado de la fuerza imparable de esos peones. Pueden buscar esa partida, es una buena paliza que me dan en una defensa Petrov del maestro Bernardo Rosselli. Después tuve mis oportunidades de vengarme, pero en aquella partida fue bastante instructiva. A ver, ¿qué están proponiendo? Muy bien. Hay varios que están acertando las jugadas. Voy a dejar un minutito más para pensar, porque es una posición crítica, aunque no es la más crítica de todas. Aquí Little Capalanca está poniendo su jugada con sus habituales, ya los conozco a ustedes, los conozco a todos a esta altura, con sus habituales doble signos de admiración. Eh, ¿quién más? Vamos a ver qué otras cosas están diciendo. Está viendo un, distintas opiniones en esta posición, pero principal, mucho, principalmente muchos de ustedes están proponiendo jugadas como caballo G4. Y otros están proponiendo jugadas más humildes como eh, caballo C1. Digamos que ese es el debate: defender el flanco de dama con caballo C1 o lanzarnos al ataque inmediatamente con caballo G4. ¿Qué les parece? Creo que se están armando unos buenos debates acá en los dos charts, lo cual siempre me llena de alegría. También otros están proponiendo, muchos están proponiendo inmediatamente jugar G4, tirar esos peones para adelante. Están esas tres opciones, G4, caballo G4 o caballo C1. <laughs> dice José Ordas, dice, por la época debe ser seguro al ataque. Bueno, la verdad es que tenés un punto ahí, en 1890, en toda esa época, el romanticismo estaba a flor de piel y, y la verdad es que las partidas iban... Iban mucho más para adelante que, que para atrás, por decirlo de alguna manera. Ahora, si vamos a atacar, ¿cómo? G4 o caballo G4. Aquí Aga Royal nos dice, la mejor defensa es un buen ataque. Esa frase, cuidado con esa frase, que he tenido muchos alumnos que respaldándose en esa frase, los he visto hacer cada barbaridad. Yo mismo respaldándome en esa frase. He hecho cada barbaridad. También me gusta Giovanni Martínez que dice: La suerte está echada por el flanco de Rey. Sí, a veces no está en el baile, hay que bailar. Bueno, muy bien, la mayoría de otros están defendiendo. Eh... Ya pocos son los que están defendiendo Caballo C1. Y efectivamente, Caballo C1 sería una jugada muy pasiva para esta posición. De hecho, corremos el riesgo que, si bien defendemos en A2, la dama podría entrar por C2. Y el flanco de dama nos los van a comer igual y perdimos una pieza de ataque por el momento. Pero vamos a ver que de todos modos la partida va a tener sus matices. En este momento pilfury se echa directo al ataque con caballo G4. Porque tiene una amenaza muy concreta que muchos de ustedes eh, la han visto. Y se trata que a Dama por Peón puede seguir la destructiva Caballo por F6. Este sacrificio es fortísimo. Porque es un pseudo-sacrificio en realidad. Luego de peón por, dama por peón jaque. Si rey g8, la torre entra en g4 con ataque de mate. Y si torre g7, torre g4 también es ataque de mate. Porque amenazamos de hecho mate en una. Y no lo podemos defender porque empiezan a pasar cosas muy desagradables, ¿no? Acá, como estas. Y quedamos con torre de menos y nos están dando mate en la diagonal, para colmo. Así que dama por A2 es completamente suicida contra caballo G4. Tenemos que defendernos. Y para eso juega Caballo D7, las negras, Tarrash, el Sacrificio en F6, lo defiende. Y ahora nuevamente son ustedes que tienen que ver cómo continuar eh, con ese ataque en esta posición. Que juegan de, de blancas. No es tan fácil. Néstor me pregunta si podía comentar eh, A3. A ver, vamos a... Si me estás en. Esa pregunta tan educada, yo la voy a contestar. ¿Qué pasa con A3? Claro, contra peón por peón me imagino que la idea de Néstor quizás es venir aquí y eventualmente comer y luego comer algo así. Pero también en este caso podría ser que el peón de C3 está dando un contrajuego muy fuerte a las negras. Así que me parece que A3 no perdería material, pero estaría dando mucho contrajuego a las negras. También contra A3. A veces me asustan que me hagan una jugada medio así. C3, un poco temática, ¿no? Y a peón por peón, de pronto peón por peón y este peón ya está muy... Me están saliendo las flechas mal, pero el peón va a uno, está muy avanzado. Así que A3 sería una jugada peligrosa de hacer, por eso eh, Nelson Harry Nelson prefiere caballo G4. Y ahora contra caballo D7, la pregunta es para ustedes. ¿Cómo seguimos atacando de, de blancas? acá Carolina me dice que haría caballo G3 para atacar la columna H o sea, me imagino para jugar caballo H5 bueno, eso sería una manera de, de continuar el ataque también José Ordaz dice lo mismo Marcelo Juliano, son varios los que dicen caballo G3 algunos están diciendo torre F3, cuidado Laureano que hay un peón en E4 que, que te, en caso de torre F3 te comerían la torre eh, ¿qué más? a muchos les está gustando caballo G3 y Caballo H5: El problema de caballo G3, a mí lo que no me está gustando tanto de esa maniobra es que supongamos que me comen el peón y yo llego con mi caballo H5, pero en ese caso, eh, las negras supongamos que refuerzan el punto F6 con la torre. Y tengo todas estas piezas acá muy bonitas, pero de alguna manera llegaron a un punto muerto. Como que ahora no tengo forma de continuar el ataque con esas piezas, tendría que empezar a volverlas para atrás y reagruparlas por completo, porque una vez que me defendieron el punto F6 esas piezas no están bien coordinadas para atacar ninguna otra cosa y mientras tanto las negras van a ir comiendo y coronando a, a los Rosselli eh, me van a volver a coronar los peones de C4 y B4 y eso ya lo viví y no quiero que se repita en este momento siento como mía la posición de Pilsuri en cambio él hace una jugada acá Iván Dries la está diciendo a ver si alguien más está encontrando la monedora también en C24 Yodin también la está sugiriendo y me imagino que muchos otros que, por supuesto, a veces se me escapan las jugadas porque quedan arriba en el chat, pero felicitaciones para todos los que encontraron que el movimiento más con concreto en esta posición es retroceder la torre de F4, que ya no está cumpliendo muchas eh, funciones, y darle paso al caballo a F4, dar básicamente liberar esa casilla. Porque ahora las negras tienen que jugar con mucho cuidado y, de hecho, eh, Tarras hace la profiláctica en muy fina Rey G8. Sale de los rayos X de la Dama H4. ¿Por qué? Porque en caso de Dama por peón nuevamente ese peón está un poco envenenado, ya que luego de caballo F4 amenazando el fil al fil F7, ahora las blancas tendrían una iniciativa muy pero muy fuerte, aunque no es tan evidente como ustedes podrían pensar, porque muchos de ustedes aquí querrían hacer caballo G6 jaque. Pero contra caballos G6, jaque, ¿qué juegan las negras? Pregunta Bueno, viene aquí a agarrar Son varios Miren, muchos están tentados, como es jaque Están tentados en eliminar la pieza Pero en ese caso Luego de peón por, es verdad que el ataque se volvería terrible. Y todo el tiempo estaríamos al borde que nos hagan un caballo por peón. Eh, esta jugada y este rey está que nos van a dar mate. Me parece que incluso una maniobra como torre F4 para torre H4 sería muy difícil de defender. Supongamos que hago torre F4, uno hace cualquier tontera, torre H4, y te di mate. Pero contra caballo G6 Jaque. En esta posición rey G8, sacrificando la calidad. Es verdad que las negras perdieron a la torre por un caballo, pero también ganaron un peón. Se están y en el futuro están jugando dama B3, A5, A4, echando esos peones para adelante. Como ya les conté, que a mí me da eh, un absoluto terror. Y a pesar de la calidad de más, el ataque blanco está completamente frenado en el flanco de rey. Así que las negras tendrían muy buena compensación. Por eso uno podría decir, ok, entonces dama por A2. Caballo F4, y esto está correcto para tarras. No, el problema de esta posición es que hay una jugada muy fuerte para el Blanco que se las voy a decir: es D5. Esta jugada amenaza D6. Y la incorporación de ese peón pasado genera un desequilibrio muy fuerte en la posición contraria. Por ejemplo, en caso de caballo E5, ahora vendría un sacrificio tipo caballo por peón, amenazando mate en H7. Y luego de esto, para que tengan idea, el peón va D6. Este sería un clásico ataque demoledor, demolición de la defensa. Nos amenazan mate en g7 y en caso de alfil por peón por, por supuesto que las blancas están ganando acá, la posición está completamente colapsada. También hay que decir que contra d5 otra defensa como torre c8 tampoco resulta bien porque ahora sí caballo g6 jaque, amenaza a comer la torre entera en e7 y luego alfil por peón por. Eh, caballo F8, por ejemplo, también habrían variantes de destrucción absoluta de la defensa que terminan con una posición ganadora para el blanco. Nos amenazan en 7 y el mate en F6. En fin, lo mostré un poquito rápido porque nada de esto sucede en la partida. Las negras se le despierta el sentido del peligro y prefiere jugar rg G8, lo cual es correcto. Y ahora, una jugada que creo que si les voy a preguntar: ¿qué juegan de blancas aquí? Porque creo que. Me parece difícil que le acierten la jugada de blanco en esta posición. ¿Qué jugarían de blancas? Algunos preguntan por caballo F8, Manuel Fernández. Caballo F8 debilita el punto F6, así que. Eh, era una jugada delicada esa, de azar. Y aquí rápidamente Agustín está Pinato, eh, propone Dama G3. También está, está Gastón Nidelman, el mismísimo, eh, que aquí está proponiendo A3. Gastón es un jugador, bueno, eh, un gran, gran talento del de ajedrez argentino. ¿sí? Creo que ahora está, está volviendo un poco más al ajedrez. En algún momento estuvo alejado, pero bueno, ha sido uno de los de los grandes talentos que dio el ajedrez argentino. No sé exactamente si, si alcanzó el título de MI, pero bueno, fue un jugador muy fuerte que ha clasificado Copas del Mundo. Así que bienvenido Gastón a, a la clase. Eh, algunas nos tocó viajar juntos a Siberia, hace mucho tiempo atrás, en el 2005, una Copa del Mundo que clasificamos los dos, y tengo muchas anécdotas y buenos recuerdos de, de ese viaje. Así que me alegra mucho que esté aquí. A ver, y nos propone A3. A3 es una jugada... Compleja, como decimos antes, siempre está la idea. A mí lo que no me gusta de A3 es que están las ideas de, de C3, si es que no me estoy colgando nada en especial. Y a peón por peón, peón por peón, siento que este peón de pronto A va a ser muy difícil, porque cuando el negro juegue A2 ya me está amenazando a 1 en el directo y contra torre A1, quizás torre B8 para torre B1. Me parece que es un gran, un gran dolor de cabeza, y tampoco estoy seguro si contra A3, una línea como peón por peón, caballo C3, es eh, demasiado buena para, para, las, para las blancas, porque creo que de todos modos esta posición sería razonable para las negras, no sé, después de una jugada como Torre B8, me imagino. En fin, me parece que, que no es tan, tan fina ese movimiento, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, por supuesto, está todo el mundo diciendo caballo C6, caballo F4, todo tipo de dama G3 de jugadas violentas. Les hice la pregunta en este momento solamente para, para fastidiarlos un poquito, para ser sincero, porque eh, por todo lo que venimos hablando de la partida, eh, Harry Nelson Pittsburgh es una jugada muy difícil de acertar, que es una jugada simplemente defensiva. Decide que hay que jugar caballo C1. Antes con caballo g4, esas amenazas de caballo f4, podía hacer amenazas en una y compensar el peón de a2, pero ahora simplemente se lo están comiendo. ¿sí? Si jugamos, no sé, dama g3, básicamente creo que nos están comiendo el peón a lo bruto y no tenemos un ataque tan directo para compensarlo. Y eso se podría volver algo muy peligroso porque ahora las negras después pueden volver con la dama a5 y, y quedarse con el peón de más y terminar ganando la partida. Un peón, una torre bien sacrificada. Es barato un peón mal sacrificado, nos resulta carísimo. Eso es así en ajedrez. Así que él decide que no tiene nada mejor que caballo C1, lo cual es algo muy difícil. Es difícil estar atacando, sacrificar el peón, de pronto defenderlo, de pronto lo volvemos a sacrificar. Son jugadas que requieren de mucho timing y bueno, mucha, mucha maestría como la que tenía Pilsuri. Sobre todo en posiciones dinámicas. Ahora bien, fíjense. El negro juega C3, hace contrajuego en el flanco de dama y Pilsuri dice, ok, voy a hacer algo muy difícil que es B3, le cedo ese peón gigantesco en C3, pero ahora, bueno, las negras tienen que volver con la dama en C6. Y llegamos para mí a lo que es la posición más crítica de toda esta partida, ¿sí? ¿Qué jugar de blancas? ¿Cuál sería la intención de Pillsbury para permitir este ataque del negro en el flanco de dama? Le permitió al negro un peón en C3 que estratégicamente le está dando una superioridad gigantesca en esta posición. ¿Sí? Es un peón de defendido, súper avanzado. En fin, difícil peones mejores que esos, que el de C3. Pero así todo, Pillsbury tendría alguna idea para permitir esta posición. A ver si pueden encontrar cuál es. Algunos le están sugiriendo caballo C1, como Emiliano, Laureano, en fin. Felicitaciones para todos los que la encontraron. Como, que les, digo, como les digo, a veces se, se me escapa en los, en los chats. Vamos a ver aquí en el otro. Aquí algunos preguntan, Román de Luca pregunta si torre a 1 no era buena. Bueno, básicamente caballo C1 es una defensa más económica poner un caballo a defender que una torre. Así que esa es la explicación por la cual caballo C1 es mejor. Algunos que están llegando a la clase, como Carlag, que es un clásico. Bueno, llegaste para la posición crítica. A ver si encontrás cuál es la jugada o mejor dicho, cuál es el plan de, de Pillsbury en esta posición. Aquí Javi Rodríguez me dormí recién llego. No sé en qué zona horaria estará Javier para quedarte dormido. Acá son las 4 de la tarde en Chile, en España supongo que son las... estarán siendo las 10. Pero bueno, una buena siesta no se le niega a nadie, ¿cierto? A ver. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos jugar aquí? Ya, algunos ya están acertando la idea, que para mí es una posición bien, bien compleja. Así que todavía no quiero decir la jugada, les quiero dar un poquito, un poquito más de tiempo para pensar porque la posición amerita. Solo voy a decir que algunos ya la están encontrando. Y mientras ustedes piensan, bueno, hay varias jugadas. Están proponiendo caballo h6 súper violento, dama g3, torre f4, eh, peón h3. Están proponiendo muchas jugadas distintas, díndole distinto. Lo importante de entender en esta posición es que es una posición absolutamente extrema. ¿Por qué es tan extrema? Porque el plan del negro es muy sencillo. Las negras tienen el flanco de dama dominado con el peón de c3. Y si le damos un poco de tiempo, nos van a hacer lo siguiente: nos van a jugar. A5, A4, típica ruptura. Y una vez es que nos hagan A4, problemas. Porque o bien nos comen en B3, nos pasan alguna pieza por la columna A y después nos comen el peón de B3 y nos hacen la gran rosel y nos coronan los dos peones, el de C3 y el de B4. O bien voy a hacer unas jugadas muy tontas de blancas, es solo para ejemplificar. Voy a perder los tiempos de blancas. Esto, por supuesto, que nadie jugaría tan mal en la historia del ajedrez como lo estoy haciendo yo. Pero la idea es que si hacemos esto, básicamente lo que les digo es que me comen y el negro viene aquí a capturar y si nosotros comemos también es verdad que nos comen el peón y nos pueden atacar muy fuerte el peón de a2 y luego el peón de c2 también junto con el de b4 hacen estragos. Así que el plan negro está muy claro, ¿sí? Y es un plan muy fuerte, por cierto, porque el peón de c3 le da mucha fuerza a la posición negra en el flanco de dama. Por lo tanto, de blancas no nos podemos dormir como, como Javi, que llegó tarde. Acá hay que estar bien despiertos y tenemos que encontrar un plan concreto. Hay dos maneras. Uno sería intentar defendernos como sea ese flanco de dama que ya está bastante deteriorado. Y el otro plan, naturalmente, que es el que la mayoría de ustedes están pensando, es montar un ataque en el flanco de Rey y que sea lo que Dios quiera. Pero, claro, a la hora de montar ese ataque, montémoslo bien, porque en pocas jugadas, en 3-4 jugadas, nos están destrozando el otro flanco. Así que tenemos que hacer nuestro ataque de la manera más efectiva. Bueno, como se imaginan, la cosa va más por el flanco de rey que por el flanco de dama. Eso ya por lo que les estoy diciendo les habrá quedado clarísimo, perdón por, por el spoiler. Pero dicho eso, la pregunta es cómo atacamos. Juegan las blancas, cuál es el plan. Por ejemplo, Alan Hernández, al igual que muchos otros, están proponiendo torre F4 o dama H5 para abrir líneas con caballo H6 y pasar las torres a la columna H. Ok, todo eso merece un cálculo muy concreto porque eh, no es tan claro que funcione. ¿sí? Así que acá los desafío que calculen y busquen encontrar el plan eh, de la manera más precisa. Una posición súper crítica en la cual algunos ya dieron con el plan, pero vamos de a poquito. Esta posición a mí me encanta. Muestra la, la genialidad de Pillsbury. Bien. Ya son varios los que encontraron la jugada. Miren, muchos están intentando hacer ataques directos violentos con jugadas como Torre F4, Dama h 5 pero realmente uno puede hacer muchas jugadas y después, no sé, incluso supongamos que nos hacen jaque y yo, de pura mala onda, la verdad es que no tengo idea qué problema tiene peón por caballo, pero de pura mala onda, supongamos que una jugada como esta, media ridícula, Rey F8, y. ¿Qué más tenemos que hacer? El ataque blanco llega a un punto muerto. Realmente creo que me comería el caballo porque no veo ningún tipo de mate para las blancas en esa posición. Pero incluso con Rey F8, mi punto es que eh, el ataque blanco no está prosperando con ese plan. Que bueno, eh, es un plan que obviamente uno tiene que calcular, pero no llega tan lejos. Y el problema es que a la hora de atacar un flanco hay básicamente dos grandes maneras de hacerlo. Una es con las piezas por delante de los peones, y otra, como muchos de ustedes ya saben, es haciendo una avalancha de peones por delante y luego llevando los peones que abran el, el campo. Típica película de época ¿no? que mandan a, a, la, a los peones adelante, ¿no? a la infantería, a morir ahí, a abrir el campo y después a la caballería por detrás. Eh, creo que estuve viendo muchas miniseries del Imperio Romano últimamente, así que estoy con esas, con esas imágenes de Julio César y ese tipo de ataques. Pero bueno, hay que decidirse, o las piezas por delante o los peones por delante abriendo el campo y las piezas por detrás. En esta posición teniendo la dama en H4, el caballo aquí y la torre con ciertas posibilidades de pasajes, daría la impresión de que es un ejemplo donde las piezas van a atacar directamente al rey. Pero el problema es que no hay ninguna forma eficiente de coordinar esas piezas en el ataque. Así que necesitamos la ayuda de la infantería de los peones. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para atacar con estos peones que están bloqueados por las propias piezas? Eh, Pillsbury ideó un plan que muchos de ustedes lo encontraron, mis más sinceras felicitaciones para quienes lo vieron porque es muy, muy difícil, y es jugar la excelente H3. Fíjense, una jugada que parece un aire, una jugada tranquila, lenta, pero no, tiene un plan detrás absolutamente fantástico, a mí me, me fascina esto, A5, y ahora, eh, bueno, cuál sería la idea de H3, creo que con todo lo que dije, la gran mayoría se lo imaginará, muchos ya la dijeron antes, si alguien quiere... Tomarse un minuto para pensarla aquí adelante. Eh, muy bien. Muy bien a todos los que están sugiriendo. Marcelo. En fin, son muchos los que ya vienen sugiriendo Gen también antes. Los que vienen sugiriendo hace rato que H3 es para retroceder con el caballo H2. Y una vez que nos hacen A4, el negro sigue con su plan de. Eh, Atacar y destrozar el flanco de dama. Ahora, por supuesto, que jugamos de blancas. La próxima jugada eh, cae de maduro. Se trata de haber retrocedido, hacer H3, caballo H2 para jugar G4. Fíjense qué maravilla. ¿sí? Las blancas gastan dos tiempos en retroceder piezas. En hacer H3, retroceder el caballo para luego poder venir con una avalancha de peones. Porque efectivamente, con el centro cerrado y controlado, la avalancha de peones es el método de ataque. Eh, más eficiente que hay, en una gran, sobre todo con el centro cerrado, como les comentaba. A mí el tema de la, de la avalancha siempre me fascinó, es un tema que, que viene al lado desde Nimzowitsch Me acuerdo cuando tuve mi primer clase donde me esta avalancha de peones o el ataque a la bayoneta, que otros lo llamaban, me quedé completamente loco. Y, y de hecho. <laughs> Una pequeña historia que a mí me, me hizo que hasta el día de hoy me, me fascinen esos ataques. Es que me acuerdo, voy a una clase en un club que yo participaba en Buenos Aires, para quienes están de Argentina lo van a conocer, Torre Blanca. Y me acuerdo de una clase de un ex profesor mío y amigo, Guillermo Campitelli, y enseña la clase sobre este ataque. Y ese fin de semana mismo daba una simultánea, estaba en Buenos Aires. Eh, Nicolai Nikolai que era un gran maestro, que fue bien importante en su momento de la Unión Soviética, y estando en una simultánea, yo tendría unos, no sé, 12 años, voy a participar de las simultáneas. La verdad que yo jugaba pésimo en esa época, no empecé a jugar decente bastante más tarde, pero en determinado momento mi posición, no sé, en 15 jugadas ya estoy completamente perdido, bueno, no hay nada que perder, voy a hacer un ataque a la bayoneta, ¿no? Y empiezo en una posición completamente abierta, ridícula, empiezo a jugar de negras H5, G5, G4. En eso que mi rival se vio tan sorprendido que de pronto en simultáneas hace una jugada que prácticamente se colga como tres piezas en un movimiento. Una cosa, una jugada que no veo en un alfilmido de las 7 ridícula y me la hace. Yo bueno, le empiezo a comer todas las piezas. Mi rival me ofrece tablas y yo como no sabía ni contar las piezas en ese momento, acepto, ¿no? Pero de forma completamente inesperada el ataque de la bayoneta me había conseguido un empate. Yo estaba comenzando a jugar la ajedrez y había empatado con un gran maestro de casualidad. Así que dije, pucha, esto, estos ataques valen la pena y a partir de ese día... Pasaron como algo así como, no exagero, 28 años de, de aquella partida y sigo haciendo ataques de bayoneta como el jugador más primitivo de todos y lo hago con total felicidad. Así que muy bien, perdón por tantas historias, pero muy bien. Eh, para los que propusieron esta idea, acá por ejemplo Gastón dice que para mí el blanco está perdido bueno, a pesar de esta idea de la fuerza de todo esto, eso no quiere decir que la posición blanca esté ganada ni mucho menos, solamente quiere decir que h3, caballo h2 y este plan es la mejor chance para el blanco de conseguir un contrajuego interesante y vamos a ver que la partida se vuelve muy pero muy complicada luego de peón por peón, peón por peón eh, y ahora les pregunto, ¿qué jugarían de negras? Aquí alguien me dice que, que no me preocupe que soy argentino, que llevo en la sangre básicamente esto de, de la charlatanería. Es verdad. No voy a negar esa parte de mi ser. Acá Luis Z nos pregunta dónde se pueden encontrar ejemplos de esos ataques. Bueno, hay tantos ejemplos que no sabría ni por dónde empezar. Desde los libros de Nimzowitsch y de mi sistema. Hasta... Miren, hoy en día. Yo hoy en día cuando quiero buscar algo, la verdad es que lo googleo. Incluso a veces quiero ver partidas para mostrarles y ya ni siquiera hago el esfuerzo de buscar en Chef Base, pongo directamente Pilsbury y Guitarras y sé que me va a aparecer en un segundo en 20 páginas, así que si uno pone ataque de bayoneta, eh, van a aparecer seguramente las 10 mejores ataques de bayoneta de la historia o algo así. Eh. Aquí alguien me dice y me pone triste que juegue para Chile, no, yo la verdad es que nunca he jugado para... Para Chile, si bien vivo hace 11 años aquí, sigo representando a Argentina, nunca dejé de representar mi país. Eh, a ver, entonces, ¿qué jugamos aquí de negras? Algunos proponen, cuidado al fil por B3, que hay un caballo en segundo defendiendo. De negras, no de blancas. Bueno, acá por ejemplo James Steven propone torre a 8. También GAM 64. Son varios los que están diciendo torre a 8, eh, que, que es una buena idea y es lo que sigue en la partida. Pero incluso quizás un poquito más preciso era jugar H6. Como primero hacer una medida profiláctica y luego ir con torre a 8. La idea de H6 es frenar un poco ese avance, aunque las blancas por supuesto van a sacar la dama y van a seguir con H4. Ahora. Contra H6, el blanco podría jugar torre a 2 para ocupar la columna. Y luego de torre a 8, debo decir que las negras tendrían una posición muy satisfactoria. Pero bueno, las blancas iban a hacer su H4-G5 y la partida en algún momento, como ustedes saben, se va a oscurecer. Porque en ajedrez siempre en algún momento llega la oscuridad. Cierto, uno está jugando una partida todo controlada, pero en algún momento las cosas siempre se complican porque es un juego endemoniadamente difícil. Por suerte. Ahora, luego de torre a 8... Pittsburgh no duda en jugar G5, torre A3 y claro, fíjense, el peón de B3 no se puede defender, acá estamos jugando el todo por el todo, así que desde la perspectiva del blanco, caballo G4 tiene todo el sentido. Vieron como H3, caballo H2, G4, G5 atacamos con la bayoneta de peones y luego el caballo y las piezas van a venir por detrás para acompañar el ataque, así que esta maniobra del G5 es estupenda como ya les he dicho con mucho énfasis ahora, la pregunta es también no todo es atacar en la vida la pregunta es cómo defendemos esta posición de negras o qué jugamos hay que defender, hay que atacar, qué hacemos aquí de negras, qué juegan eh, qué jugará el doctor Tarras <laughs> aquí Raúl Martino dice que Acá nos mandan muchos saludos desde España, muchos cariños, por supuesto. Lo mismo. Aquí, Marcelo Palacio, saludos desde Chile. Un gusto tenerte en nuestro país. Bueno, muchas gracias. La verdad que llevo 11 años muy felices aquí en Chile, así que voy siempre visitando varias veces al año a Argentina, pero me encanta aquí Chile, la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? También nos mandan saludos de Costa Rica. Aquí alguien me pregunta por qué me dicen el pájaro. Creo que un par de veces por cada clase alguien me pregunta por qué me dice el pájaro, pero lo voy a dejar. Porque hoy ya conté demasiadas historias, la voy a dejar en el misterio. ¿Qué jugamos aquí de negras? Aquí, por ejemplo, JFK. Onesa Onés, nos dice que de negra se ve tieso. Si a mí la verdad es que me parece que es bien... De negras da miedo, ¿eh? el ataque blanco da miedo, pero hay que tener sangre fría a la hora de defenderse. No solo hay que tener sangre fría, tenemos que aprender a amar la defensa, amar el desafío de defendernos. Acá Carolina dice que jugaría a caballo de seis. Cuidado, Carolina, porque te están comiendo el peón de fés que te lo están amenazando con muchas piezas. Y también nos mandan saludos desde Chicago. Está muy internacional la clase de hoy. Algunos torreblanquinos que también saludan, del gran círculo de ajedrez Torreblanca, que hace poco estuvo de aniversario. Eh, a ver. ¿Qué jugamos? Torre F7. Saludos desde Perú. Muchos saludos a todos los hermanos peruanos. Si habré sufrido jugando torneos en Perú en las primeras rondas, es conocido que los aficionados peruanos son de los más fuertes del mundo. Es algo parecido como pasa en India o algo. Hay jugadores con rankings muy bajos, pero que son increíblemente peligrosos. Me acuerdo de una primera ronda en Perú, en un torneo encallado en Lima. Donde éramos como 15 grandes maestros jugando, y si veíamos los primeros 15 tableros, no sé que uno de las primeras rondas jugaba contra los eh, supuestos aficionados. Creo que el score fue empatado. Mira, Granda perdió en el, el primer tablero de, de blancas. Yo empaté, otro Fier perdió de negras, Andrés Rodríguez perdió una masacre. Así que siempre entretenido de ir ahí a, a Perú a jugar ajedrez. Bueno, ¿qué hacemos de negras? Varios están proponiendo ya la jugada correcta. A ver, un minuto más. Porque básicamente algunos proponen F por G5. A otros no les importa nada y comen el peón de B3. Muchos otros quieren volver con el fila F7 para estar más defensivos. ¿Sí? ¿Cuál será el método, el método correcto defensivo aquí? Miren, yo les voy a contar. Tarrasch hizo al igual que Dama 4. Fíjense que en esta partida pecó un poco de. Le faltó un poquito el, el sentido del peligro y hace alfil por B3, claro. Alfil por B3 es una jugada muy ambiciosa y que uno tiene muchas ganas de hacerla, porque una vez que eliminan el peón de B3, esos peones de C3 y B4 potencialmente son ganadores. Ahora, básicamente, o el blanco da mate o hace un ataque completamente foribundo en el flanco de Rey. O las negras retiran el alfil, avanzan sus peones y coronan, como les conté en mi experiencia personal de la Olimpiada del 2008, que en ese caso no pude hacer un ataque. Decisivo. Pero vamos a ver que eh, Pillsbury, uno de los grandes jugadores eh, de ataque de todos los tiempos, no porque sí, se ganó esa reputación. Y vamos a ver cómo continúa. Lo cierto es que en fil por B3, hoy en día creo que un maestro moderno enfocaría la posición de otra manera. Diría: el flanco de dama ya está perdido. Lo que tengo que hacer es evitar el mate. Y si hago eso, luego gano el flanco de dama y gano la partida. Así que felicitaciones para todos los que tuvieron la visión de que es mejor hacer peón por peón primero. Y contra dama por peón es un buen momento para buscar bloquear la posición con caballo F6. Porque, por ejemplo, supongamos que el blanco captura caballo por caballo, dama por, y nos cambian damas, esta posición ya efectivamente estaría perdida, porque no hay ninguna posibilidad real de dar mate al rey negro, y el peón de B3 va a caer y con eso la partida. Por supuesto, las blancas no empezarían a simplificar en F6, en este caso harían algo más incisivo como torre G2. Pero ahora las negras pueden salir de los rayos X con rey F8, una jugada bien fría pero bien efectiva. Y luego de caballo por caballo, la idea siempre es comer con dama. Y luego de caballo E5, la dama se puede retirar a 6. Bueno, la posición hay que decir que seguiría siendo compleja luego de h4, h5, h6, eh, sería muy muy difícil esta posición como es una partida clásica, se ha estudiado mucho y las conclusiones muestran que las negras incluso están mejor aquí, aunque todavía tendrían que defenderse de un ataque que no deja de ser peligroso. Pero así todo objetivamente f por g5 sería la jugada correcta. En vez de eso eh, hace alfil por b3, una jugada muy temeraria del doctor Tarras. y luego alfil por b3 eh, cómo continuamos atacando nosotros de blancas. Jugamos primero que todo torre G2, una jugada muy buena. ¿sí? El, el peón por delante en G5, luego el caballo en G4 y ahora la torre pasa a la columna G para hacer rayos inmediatamente sobre el rey de G8, que sabiamente elige irse con caballo H8. Y ahora, peón por peón, ya abrimos la columna. Y acá Tarras comete otro error importante. Porque mi pregunta es: ¿con qué recapturamos en F6? A ver cómo se defenderían ustedes. También nos mandan saludos desde Galicia. Siempre hay mucha gente viendo de Galicia las, las partidas. Yo creo que en Chess 24, con, con, bueno, han tenido el colaborador mucho tiempo a. A Iván Saldaño, con Lariño, todo. No me extraña que mucha gente de Galicia siempre se conecte. Grandes jugadores gallegos del ajedrez español. Muy bien, está, está aquí el debate, si comer con peón o con caballo en F6. Y bien, bien todos, porque acá comete un error, come de peón y se trata de un error. Aquí la jugada precisa, como muchos están sugiriendo, es caballo por F6. Pero no sé si todos ustedes habrán visto que contra caballo por F6 existe una jugada que parece muy molesta como caballo E5, amenazando la dama y amenazando el doble, perdón, me salió mal la flecha, amenazando caballo G6. Lo cierto es que luego de dama D6, caballo G6 jaque, aunque nos coman la calidad, al igual que en una variante que mostré hace unas cuantas jugadas atrás, las negras pueden sacrificar la calidad, porque al tener el peón en C3 y en B4 está completamente compensado. La prioridad para el negro en esta posición es, por ejemplo, caballo, perfil, torre, repor, es básicamente que no nos den mate. Y si podemos salvarnos del mate, esos peones deberían hacer estragos. Por ejemplo, aquí Rey H1 podría ser una línea, una continuación. C2. Y contra. Perdón. Contra Rey H1, claro. Habría que jugar preciso porque si torre a3 es verdad que por ejemplo torre aquí y si nos descuidamos nos hacen un dama h6 y nos ganan de blancas. Eh, contra, torre, contra rey h1 con idea de torre g1 las negras tendrían que jugar una jugada difícil que es, eh, como se dice en esta poción, entregar el peón c para comer en e3. La posición sería muy complicada pero de pronto es el rey blanco el que está incluso hasta un poquito más peligroso que el negro. Y las negras tienen una buena compensación por la calidad habiendo... Con ese peón en B4, ese peón en E4, en fin, la posición sería muy, pero muy complicada. Pero en vez de eso, eh, Tarra ya hace peón por peón. Podríamos analizar mucho la otra posición, pero quiero que tengamos tiempo para esta. Que van a pasar cosas muy interesantes luego de, de peón por, por G6. Básicamente, aquí las blancas eliminan ese alfil antes que el alfil pueda volver a la defensa. Y luego de rey por juegan caballo H6. Con la intención de el acto despiadado, como nos gusta decir, del jaque mate en G8. No hay muchas maneras de evitarlo. Si lo queremos evitar con Torre8, el acto aparece por F7. Después de dar mates de peón, creo que dar mates de caballo son mi cosa más favorita en esta vida, ¿no? Caballo F7 mate, hermoso. Así que caballo G6 amenaza mate en G8, hay mates en F7. Prácticamente Torre G7 es una jugada forzada. Y luego de torre por G7, rey por G7, les pregunto cómo juegan de blancas, ¿sí? Acá llegamos a una de las últimas posiciones muy críticas. Nos estamos jugando del todo por el todo. El material, sorpresivamente, está casi igualado, ¿no? Las negras tienen un peón de ventaja. Pero no es solo cualquier peón, es un peón en C3 acompañado por un peón de B4. Así que de blancas o damos mate o hacemos un ataque contundente o nos coronan esos peones. No hay mucho margen de acción. ¿Cuál será la idea de Pilsuri en esta posición? Acá, Lauriano dice: el mejor de todos es dar jaque mate enrocando. Seguramente, es una experiencia. Llevo 30 años jugando al ajedrez de forma obsesiva y creo que nunca di mate enrocando más que en problemas. ¿no? Pero nunca se sabe. Algún día la vida me dará ese regalo. Quizás. Quizás necesite 30 años más de ajedrez para dar ese mate. ¿Alguien, Dios mata enrocando realmente? A ver si alguien en el chat puede decirnos recientemente si vivió esa experiencia. ¿Qué jugamos de blancas acá? La precisión ante todo. Fíjense esto, muchos están proponiendo una jugada clásica que es Rey H1 para dar pase a la torre con ideas de ataque muy violentos en la columna G. El problema de eh, Rey H1 es que hay una jugada defensiva que es muy buena, pero muy buena, Que a ver si alguno la ve. Una jugada defensiva brillante. Aquí Rick Karpov dice: Lasker toma fue el mate con el Roque, ¿no? Yo creo que esa partida está la posibilidad de Enroque Largo, esa, esa famosa partida... Lasker thomas Pero Lasker, pero no es Lasker, no es Emanuel Lasker, es el Eduardo, Eduard, el otro, que hace esa famosa alfil por H, o dama por H7, sacrifica a la dama y lleva el rey hasta H1. Y tiene la posibilidad de rey de dos mate o Enroque Largo. Y no recuerdo cuál de las dos decidió. aquí José Luis Domínguez dice que para mí lo más hermoso en ajedrez, como decía el gran maestro sueco Ulf Andersson es defender una posición casi perdida y sacar tablas <laughs> puede ser, yo creo que Ulf Andersson disfrutaba aún más que eso el tener una posición completamente tablas y exprimirla hasta ganarla, que era su gran especialidad tuvimos el honor en Argentina de tenerlo de capitán en la Olimpiada de Tromso 2014, viajó con nosotros como capitán del equipo les puedo decir que se trata de uno de los grandes personajes que, que he podido conocer en, en el mundo del ajedrez, el gran Ulf Andersson. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo defendemos? No están dando con la jugada defensiva. No, la jugada defensiva acá es contra rey g1. Nos hacen dama c4, una jugada muy fina de parte de las negras. Le controlar casillas críticas como f7 y g8. Y curiosamente, después de torre g1 jaque, el rey se empieza a escapar por f8. Y contra torre jaque incluso podemos sacrificar la dama porque luego de caballo por c2 y no podemos evitar que nos coronen y nos ganen la partida. Así que en esta posición contra el rey por g7, rey h1, dama c4, de pronto el negro es el que gana. Nos amenazan la torre f1 y eventualmente nos controlan las casillas más críticas. Por lo tanto, ¿qué jugamos de blancas? La posición está completamente, pero completamente al límite. Es una única manera para mantenerse en pie y todas las demás pierden. Otros proponen Dama H5, pero contra Dama H5 creo que te hago la misma idea. Dama C4, controlando las entradas en F7 y luego voy a avanzar mis peones. Así que... ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer acá? Acá me voy un minuto del chat y ya están hablando de los Les Lutiers. Se, se dispersan, se me dispersan. Tienen que calcular ahora. Se está definiendo una partida, ¿no? Estamos jugándonos la vida en esta posición. O encontramos un buen ataque de mate o nos coronan los peones. Son varios los que están proponiendo Damas G4. Algunos están proponiendo. Caballo, algunos, algunos ya encontraron la jugada, eso lo tengo que decir. Algunos están proponiendo caballo G4, el problema de Caballo G4 es que si me hacen C2 para Torre B1, yo doy un jaque, que parece un jaque peligroso, pero me juegan Rey G8 y Torre B1 viene inevitablemente a la siguiente y me coronan los peones. Eso sería sería triste. Todos estuvimos ahí alguna vez recibiendo un peón, viendo cómo nos coronan algún peón. A ver, algunos ya encontraron la jugada, pero no me están diciendo la variante. Les voy a pedir que se animen a calcular un poco más profundo. Son varios los que están diciendo, por ejemplo, dama G3 jaque. Y algunos están proponiendo la siguiente variante. Por ejemplo, acá Marco nos está proponiendo, al igual que muchos, nos dicen: ¿Qué pasa si hago dama G3 jaque? ¿Sí? Lo cual tiene un sentido, porque si el rey viene aquí, acto despiadado. Si el rey viene por aquí, este jaque no es menor, porque fíjense, de pronto, la torre en el aire termina ahí cayendo. Pero claro, por ejemplo, Marco propone dama g3 jaque contra rey por caballo, torre f4, para hacer el típico mate ¿no? en la banda. Pero ahora el problema es que te empiezan a dar jaques, ¿sí? Y te doy más jaques. Y esto termina como ayer el match de Nakamura contra Carson, en un perpetuo. Porque el rey no se puede terminar de, de venir a estas casillas, porque entonces la dama entraría y son las negras las que terminan dando el mate, ¿no? El cazador cazado. Pero contra estos jaques tendría que venirme para este lado. Por supuesto, como tengo un caballo de menos y peones de menos, no puedo venir a taparme con torre porque me cambian y me ganan. Tendría que conformarme aquí con el empate por perpetuo. Así que. ¿Qué hacemos en esta posición? No es tan sencillo. Aquí, eh, claro, algunos dicen Torre F4, pero ya ven que Torre F4 eh, sufre por, por esas ideas de los, de los jaques continuos. Y si Torre F2, que también algunos lo están sugiriendo, también es verdad que me pueden dar jaque. Y cuando el rey se va, me cambian las torres y también me ganan. Así que, ¿qué hacemos? Una poción al límite. Algunos expresan que estarían muy felices de sacar el empate a tarras, sí, pero no estamos jugando la inmortalidad acá. Pillsbury, imagínense, esta partida se jugó hace 125 años eh, y aquí la estamos viendo, ¿no? 125 años después. Aquí Pillsbury se está jugando la inmortalidad ajedrecística. Así que, bueno, bien, bien a todos los que encontraron que efectivamente la jugada es dama G3 jaque, eh, muy bien. Dijimos que única es comer, pero ¿cuál es el truco? cuál es el movimiento clave en esta posición sabemos que torre F4 nos da en perpetuo algunos ya la encontraron hace rato así que por eso la estoy mostrando y mientras van pensando ya estamos llegando casi al final de la clase eh, aquí se va sumando más y más personas lo cual me, me llena de, de alegría cuál es la jugada Bueno, muy bien, mis más sinceras felicitaciones para todos los que encontraron que el truco es no se puede quitar la torre de la primera, pero sí se puede jugar rey h1, la jugada que hace Pillsbury, fortísima. Y el truco de rey h1 es que si nos empiezan a lanzar los peones, estamos amenazando simplemente la torre en g1 y aunque nos coronen, ¿sí? ¿De qué me, qué, qué me importa si me coronan si yo voy a dar mate en h4 a la siguiente jugada? Entonces reh 1 es fuertísima, se amenaza Torre G1, este es el truco del Dama G3 jaque, y el Dama H4 eh, es una maniobra un poco más lenta, pero muy mortal, porque las, las negras no tienen cómo frenarlo de forma efectiva. Por ejemplo, si caballo F8, Torre G1 y la dama viene a E8 para cubrirse en H5, podríamos hacer, por ejemplo, jaque, comer en F6 y ahora aparece el mate medio inevitable en G5. ¿Sí? Así que luego de RH1 son puros problemas para las, para las negras que juegan desesperadas dama de 5 y a Torre G1 hacen dama por F5, pero ahora eh, esto no salva la partida porque ¿qué hacemos de blancas? Obviamente, ya o sea, esta es una pregunta fácil comparada con lo que estamos viendo en la última hora. Bueno. Muy bien, muy bien a todos los que están encontrando dama h4 jaque y cuando nos tapan en h5 el rey ya no tiene la casilla dama f4 jaque y el rey está atrapado. Las negras tienen que entregar la, la dama. Parece que tiene una torre, un caballo y unos peones peligrosos, pero lo cierto es que luego de jaque o nos comen el caballo amenazando con jaque o contra rey h5 como sigue la partida dama por caballo y esta posición está completamente perdida. La dama va a ir con jaques capturando peones o frenando los peones contrarios. El rey, por supuesto, no puede irse para atrás por dame ese jaque comiendo la torre. De hecho, la partida tuvo un final bien dramático porque probablemente muy apurado de tiempo. El doctor Tarrasch jugó C2, quiso ver si promovía sus peones. Y ahora, por supuesto, quizás sea la primera partida donde en el tablero se termina ejecutando nuestro bien preciado acto despiadado del jaque mate. Dama por peón en H7 mate y la partida termina de esta manera. ¿sí? Una partida que daría fama mundial a Pilsuri junto con ese torneo donde tendría victorias también sobre el Asker. En fin, eh, fue un jugador que estuvo muy cerca de jugar por el título mundial. Lamentablemente era uno de los grandes genios, una estrella fugaz en la historia del ajedrez porque murió lamentablemente muy muy joven. Pero, pero bueno, se trata de un jugador feroz de ataque, todas estas maniobras de caballo 5F4 que hoy en día son tan habituales. Tienen su marca registrada, tiene también inventó el Cambridge Springs y era un jugador muy creativo. Aquí el momento mío más preciado de esta partida es cuando hace el H3, caballo H2. Me parece un momento difícil y súper instructivo. Los felicito a todos porque, en general, la verdad que encontraron todas las la jugadas. ¿sí? Así que es una partida difícil que espero que les haya resultado tan entretenida como me resultó a mí. Y bueno, la idea es que acá estaremos todos los lunes haciendo esta clase de Usted Juega. Los espero. Muchísimas gracias, como siempre, por, por acompañarme en este espacio. ¿Sí? Espero que sigan disfrutando de la increíble programación que tiene Chess24. También hoy me olvidé de decirlo, pero por favor, eh, no dejen pasar la oportunidad de tener el 40% de descuento para hacerse premio y acceder a toda la biblioteca, de, toda la biblioteca de Chess24 con cientos de horas de, de los mejores jugadores del mundo dándole clase a ustedes. 40% de descuento con el código Magnusetti. Bueno, a los que les haya gustado esta clase, eh, si quieren dar un like siempre se agradece. Y nuevamente muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo lunes.